Buenas, buenas. Buenas noches, gente. Buenas noches. Venimos con una carrera más, el G2 del F1 2023. Che, que no llegaron algunos pilotos. Ahí se unió Alejo. Buenas noches. Esperemos que se encuentren bien. Bueno, veremos a ver cómo sale la carrera del G2, la primera fecha para ellos. Lo tenemos a Seba Nacho, un piloto nuevo, Sundak. Lo tenemos a Soria, Scotty, Mau, Mincho, El Frijol, Javi Bea, Alan, Alejo, Romor, RX, Lix, Mau Chavero, Conker y Ronalds. Bueno, vamos a saludar nuestro sponsor oficial, Pacman MDQ. Se me había confundido el nombre. Pacman MDQ, auspiciando la carrera del G2. Desde Mar del Plata, el sponsor oficial del CFA. Bueno, veremos a ver cómo sale, ¿eh? Bueno. Bueno, ya lo tenemos girando a Seba Nacho, lo tenemos girando a Maut, lo tenemos girando a Alan, a Romuar y a Mau Chavero. Lo tenemos a Liz envuelta. Que no veo bien acá. Bueno, esperemos que salga una buena carrera. A ver cómo sale el sonido. Voy a aumentar un poquito acá. Ahí creo que vamos bien. Bueno, veremos. A ver los tiempos. Licks. El Frijoles, que acaba de ser 1.32.8. Por ahora, el tiempo más rápido. Licks con 1.34.5. Payare con 1.36. Coti con 1.39.09 para Coti. Javi Bea, de las Bea, siento que es su grupo, Javi Bea. Esperemos que tenga suerte, don Javi. Está en los pits stop. Bueno, era clasificación completa, pero a la final lo hicimos corta, porque algunos pilotos faltaron, había parrilla completa, pero bueno. Payare girando. Dice que sigue girando el piloto de McLaren. Uf. Hola, Ronald ahí, muy justo con Frijoles. Seba Nacho, que está segundo, muy bien para Cevita, con 1.39, 1.31.9 para Seba Nacho. Soria, que está como invitado, no va a poder clasificar. Mau, el único que tiene compuesto de neumáticos medios para Mau. Conker con vuelta perdida. A ver si abre.
Conker había manifestado que mucho el circuito no le gustaba. Así que bueno, veremos a ver cómo se le da. Ahora acaba de abrir vuelta. Lo tenemos a Liz también que abrió vuelta. Y a Pagliari. Bueno, esperemos ver una buena carrera. Girando el piloto de Haas. Otra vez con vuelta perdida. Bueno, ahí está girando Javi Vea, púrpura en el segundo sector para el piloto español de Red Bull. A ver cómo termina su vuelta. Scotty que está primero con 1.39. Última recta para el piloto Red Bull. Última curva, perdón. Se pone segundo con 1.31.630. No sé qué pasó, que como que se me lagueó un poquito ahí. Bueno, primero continúa Scotty, segundo Javi Vea, a ver si puede mejorar la vuelta. Tercero Seba Nacho, están los dos McLaren tercero y cuarto. Después el frijolero saliendo de vuelta, recién tuvo problema en la vuelta, no pudo clasificar bien. A ver cómo cierra. El piloto de Alfa Tauri. Alan, déjame clasificar. Ah, cierto, que no estoy listo. Bueno, pero ustedes son pro, así largan el último. Scotty que vuelve a salir y abre su vuelta. Por ahora está sexto, Dan Frijol. Bueno, se pone tercero con 1.31.720 para el frijolero Conker, que está cuarto. Lo bajan a Seba Nacho. Saliendo. Para abrir su vuelta, Mau.
A ver cómo le va a Mau, Bueno, se les agradece suscribirse, seguirnos. Tenemos domingo, lunes y miércoles y jueves carrera por el momento. Comienza recién la temporada de verano, enero y febrero. Bueno, a ver cómo cierra Mau. Ahora deberá abrir. Pero lo tenemos a Frijolero que continúa y a Seba Nacho. No sé qué le pasó ahí. No sé por qué me hace eso. No sé. Ay, Dios. Bueno, Mau acaba de abrir su vuelta. El piloto de Alpine, veremos a ver cómo le va. No tiene tránsito cercano, prácticamente. Bueno. Todos con neumáticos blandos. Recta principal para el piloto del PIN. Se pone segundo, muy buena vuelta, récord en el último sector. Con 1.31, 2.57. Ahora sí tiene tránsito adelante. Javi, vea que acaba de salir otra vez. A ver si puede derrotar a Scotty. Viene bien Scotty, ¿eh? Rex, hoy se hace el top 5. Vamos, Roncino. Pero no saliste todavía. Va a esperar hasta el último momento el piloto chileno. De Alfa Romeo con Romoa. Ahí va Romoar, que se pone octavo para Romoar. Hay tránsito, tuve que bajar la velocidad. Vamos con Javi Bea, que ahora le tocará abrir. Buen directo, Guilla. Bueno, gracias, Ron. Hoy entramos en el reserva. De último momento se rompió el. Bueno, pasa nada, va, puede subir rápidamente, rápido. Aparte que faltaron, así que seguro que sube, estimado. Bueno, vamos. Javi Beas acaba de abrir vuelta. Los Mercedes. Mau Chavero y Payares, que están décimo y décimo primero para ambos.
A ver, Javi, vea. Vamos a poner un poquito el onboard del piloto de Red Bull. Mientras termina. Ahí va. Acá estoy de vuelta, perdón. Bueno, Javi, veas el poleman de hoy, ¿eh? Esperemos que se le dé la carrera. Está Scotty, Conker seguro, segundo, tercero Scotty. El Frijolero cuarto, Mau quinto, Seba Nacho sexto, Liz séptimo, Mau Chavero noveno, octavo noveno Romoar. Y bueno, veremos a ver cómo sale, ¿eh? Bueno, pero todo puede suceder en la primera curva. Desde vos, cuidado con este ala. Es bastante cochinito. No, bien. La va a remontar del fondo, ¿no? Igual va sobre el fondo. Y todo puede suceder en la primera curva. Veremos a ver cómo va, ¿eh? Bueno. Que comience el show. Había ido a hacer una parada especial y justo terminó la clasificación. Bueno. Todo preparado para que arranque. Veremos cómo van. Bueno, se encienden las luces, cuatro luces, cinco luces, arranca el Gran Premio. Javi, vea que toma la punta. Viene Conker. A ver cómo toma la primera curva. Javi, vea que pasa bien.
Coti que se va largo. Mouse que viene. Al ataque de Don Frijoles. Atrás viene Liz. Un lagazo por ahí. De Mouse me parece. Uno me pegó un gran lagazo. Viene Seba Nacho. Viene Alan. Romor. Están todos pegaditos ahí. Detalles neumáticos. Ahí vamos. Vamos con el piloto nuevo. Uf. Curva complicada porque es una recta de máxima velocidad. Neumático, la estrategia para los blandos es 11 de 13. Atrás viene Soria. Viene Alejo. Viene Res, que ya lo superó a Mincho. Vamos Mincho, no se me quede. Curva abierta. Coche que se va largo ahí arriba. Se cola Soria. Lo termina superando al chico nuevo. Emiliano. Alejo que se le quiere meter. Vamos a poner la aérea. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Hubo contacto. Hubo contacto entre Payares. Hubo contacto ahí entre Ronald. Mau Chavero, me parece que los Mercedes arrancaron con el pie derecho. Pero bueno, hay que continuar. Ahí viene Ronnie. Detrás de Alejo. Se mete Romor. Romor 3 segundos por saltarse. Bueno, se está poniendo. Se toca Romor con el chico nuevo. Algo pasó ahí. Mincho, ¿qué pasa? Viene Ron. Frena Ron. A ver si lo puede superar bien. Tiene problema con la configuración, me parece. Ahí lo supera. Vamos para adelante, a ver qué sucede adelante. Viene Seba Nacho. Viene Alan, que está a 3 segundos. Mau, que está el tiro en la RS. Ahora en la próxima vuelta se activará. Viene Coti. Don Frijol luchando con Conker. Conker, que decía que le iba mal, más segundo. Igual va con neumáticos blandos. Deberá parar. ¿Qué pasó? Sector con precaución. Y me parece que Payares, problemas para Payares y Alejo Leal. DRS permitido, algo pasó entre ellos. Ahí Payares tendrá que ingresar. Alejo. Y ingresó Romar también. Algunos problemillas, ahí hubo toque en la largada, igual que en los tres, en los otros dos grupos también en la largada. Bueno, señores. Ahí viene con la estrategia de duros para Soria y Seba Nacho. Buena estrategia para ambos. Ahí viene Soria. Lo busca Seba Nacho. DRS abierto. Pasa bien. Liz, 3 segundos para Liz. A la que ya está un segundo y descontando. Vamos con Mau, que está cuarto, un segundo y medio. ¿Qué pasó? No sé si va con un poquito de lag, o me pareció. Viene Scotty. Scotty me parece que tuvo algún problemilla porque había clasificado ahí adelante. Mau que se va largo. Recta principal. Ya un segundo, le saca Javi Beas. A Conker. Pero viene Don Frijol luchando con Conker, perdón. A ver Don Frijol, que quiere ese segundo puesto. Quiere la P2. Conker debe parar.
en la vuelta 13 prevista la estrategia. Vélez abierto para el piloto del Patagoni, lo va a buscar y lo pasa limpiamente. Ahora el segundo puesto es para Conker, lo va a ir a buscar a Javi, a un segundo y medio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al chico nuevo con problemillas. Vamos, no hay que abandonar. Pisa piano. Si hace marcha atrás, le va a sacar bandera negra. Por ahí. Y a lo mejor tiene los neumáticos calientes. Bueno, para esto continúa. Vamos, Romoa. R que está al tiro del DRS. Vino sobre por Seba Nacho. Sigue luchando. ¿Qué dice? Saludos. Que salga volviendo la carrera. Daniel. Sí, de hecho va bastante bien. No son mucho, pero. Seba largo, Seba. Aprovecha. Los dos con neumáticos duros. Soria, que ya lo termina superando. Sanción para Scotty, ya viene Ron atrás. Ron venía como un avión. Casi se va la chingada. Seba también como que tuvo que aflojar. Soria agarra y se dice, bueno, chao, yo me voy. Arréglense a ustedes. Viene Scotty. Busca Scotty. Medio segundo con Mau. Mau va cayendo. Guarda, guarda. Frena Eva. Ah, que se le cortó. Ah, Mau. Me parece medio raro, Se puso transparente. Bueno. Me parece que Mau va con mala cara. Bueno. Ahí viene Conker. Lo busca Don Frijol. Quiere recuperar el segundo puesto. Don Frijol, que se va a la chingada. Aprovecha Conker. ...5 de 27 las vueltas. Recta principal. Activa el DRS el piloto de. Bueno, pero se mantiene ahí el frijolero. Segundo, va a tratar de aguantar. Sabe que Conker tiene que parar. Mau que está a un segundo, casi dos segundos. Scotty que viene luchando con Mau. No entendí nada esa parte que se puso con Mau. Bueno, vamos, zona del DRS. A ver si Scotty. Atrás viene Alan. Ya está sexto. Buena lucha, ya hay distancia. Después veremos las estrategias. ¿Qué? Ahí viene Alan. Syntax. 5 segundos por acelerar el pit lane. Y va a tener que practicar mucho, chicos. La pista de la carrera por ahí se complica. Viene Alan, lo busca Scotty. Arriba está Mau. Mau está al tiro y se mete. Tiene que frenar, frenó bien Alan. Deberá esperar ahora en recta principal. A ver ahora qué sucede. Allá arriba Mau que se va a largo. Alan que lo pasa. Alan que se queda sin energía. Viene Mau. Los neumáticos de Conker ya van a empezar a decaer. En breves. ¿Qué pasó? ¿Fue mi imaginación o vi un coche que? A ver. Vamos con los Mercedes. Problema para Pallares. Vamos Pallares, vamos, vamos, no se me quede. Emiliano que acaba de entrar y puso el neumático duro para hacer un fin largo.
Bueno, vamos a ver la lucha. Viene Alan, lo busca Conker. Mau que resiste, los tiene los dos atrapeados. Uy, derrapa. Alan lo logra superar porque se le derrapó el coche. Alan que lo va a ir a buscar a Mau. Sanción de 3 segundos para Seba Nacho. Recta principal. Va con lag, ¿eh? Sí, Mau va con lag. Ya le había aparecido en principio. Viene Alan, derecha activado. Vamos a ver por dónde le entra. Busca. No arriesga. Y sabe que está medio complicado. Porque si no ya lo hubiese superado. Alan que se tira por el interior y le gana. Es complicado lo de Mau. Sí. Problema de lag. Viene Scotty. Unos lagazos malos. Esperemos que no vaya a perjudicar a nadie. Scotty que lo pasa por. Y sí, no va a complicar. Algo pasó por encima. Problemas para Mau. Es un problema ese porque por ahí le vuelve la conexión y pueden terminar chocados los dos. Mincho 3 segundos, sector con precaución, sector 3. Es un problemilla y a ver cómo le hace. Por ahí vuelve la conexión de repente y se termina tocando. Bueno. Viene Scotty, lo busca Conker. Alan que ya está tercero. Javi vea que se escapa, 3 segundos arriba. Guarda con Mau que viene medio flojo de net. Scotty que floja. Uy. Mau se lo terminó de cortar. Y sí, ya venía complicado. Ahí se le corta la conexión. Liz que lo va a pasar bastante transparente. Ahí lo termina superando, lo va a terminar superando. Y Mau se queda fuera de competencia. Por el momento no sé si va a poder regresar. Bueno, señores, este está así. Javi vea liderando la carrera a 4 segundos. Cristijol, segundo. Alan que está a 1 segundo. Y un poquito más de Alan. Scotty que se mantiene cuarto. Y ya hay diferencia. Conker a 1 segundo. Delis. Bueno, bien, ¿eh? Hubo unos toques, algunas cosillas ahí. Bueno, acá se vuelve a repetir la historia, me parece. La de Soria con sus neumáticos duros. Todos los de arriba tienen que entrar. Con Kerlis, Scotty, Alan, El Frijol y Javi deberán entrar y Soria puede liderar la carrera. Veremos a ver cómo va. Y encima no está muy a muchos segundos bajos. Hay mucha probabilidad de que quede primero. Bueno, vamos. Alan busca entrar en zona al DRS. Hay un coche de un lado. Ahora sí. Ya está a menos de un segundo. Y activa el DRS el piloto está. Lo va a ir a buscar Don Frijol. Mismas cantidad de vuelta. Pero el puesto de Alan no. ¿Cómo es?
No correría, o sea, porque eres invitado. Seba, no, 8 3 segundos más, adelante Emiliano, al piloto de Aston Martin Sindar. Bueno, el frijoles se gastó todo lo que tenía. Se quedó sin energía. Javi a 4 segundos y medio arriba. Bueno, ahí se va un pelín largo. Viene Alan. Recta principal. Para el piloto de Haas. Y le va a buscar. Ahí lo termina superando. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué sucedió. Rumor. Sanción para Rumor. Vamos para Yare. Se ve transparente porque está siendo doblado. Vamos lejos, no pasa nada. Hay que seguir. Puede salir un safety car, algo. Que lo cambia todo. El coche de Mau girando. Se van 8 4 segundos. El frijolero que resiste detrás de Ana. Y tiene que administrar la energía. Tiene que seguir ahí varias vueltas. Aprovechando el DRS. Pero si no administra la energía, Alan se le va a terminar escapando. Vuelta 11 de 27. Mincho al tiro del DRS por Mau. Pero Mau está con desconexión. Mincho pasa hasta décimo primero. Y está 5 segundos de Mau Chavero. Bueno, ¿quién entra? Entra Liz y, esa con, y entra Conker. Los primeros que tenían blando. Soria que sube puesto. Se choca el chico nuevo. Emiliano. O se retira, ¿eh? No, se retiró en los pits. Se termina retirando. Igual había indicado que tenía algunos problemillas. ¿Qué pasa? Que están los coches parados ahí. No puede salir, fallar, ¿eh? Porque hay un coche parado ahí en el medio del coso. Bueno, ahí sale recién. Pobre fallar, ¿eh? Conker 3 segundos. Entra Rumor. Vamos, Mincho. Bueno, la lucha entre el frijol y Alan. El frijol que se mantiene. Ocupa la energía. A ver quién entra primero, ¿eh? Ahí entró Alan. A la que termina entrando, sanción de. No, Alan. La cagó. 5 segundos para Alan por acelerar el pitlane. Scotty 5 segundos también, otro más que la termina cagando. Perdón, ahí viene Soria que va a ganar dos posiciones y se va a poner tercero por su estrategia, ¿eh? Ahí se pone tercero, deberá parar frijoles y el solitario Javi arriba liderando la carrera, el piloto español. Ya se dispara 5 segundos. Neumáticos duros para Alan. Ronnie, que de muy abajo está cuarto. Bien, Roma. Es reserva, Ronnie. ¿Qué pasó? Vamos a ver quién se toca. ¿Será Conker? No. Rumor. Me parece que fue mucho.
Vamos para allá, no me aflojes para allá. Bueno, dentro de todo bien la carrera. Sundar. Seba Nacho, 3 segundos para Seba Nacho. Termina fuera de competencia. Y Mau también porque se le termina desconectando. Ahí entra Javi Bea. Después, todo bien. Entra Don Frijol y Javi Bea. Los dos juntos entraron. Neumáticos duros para el piloto de Red Bull. A ver, Don Frijol. ¿Qué? Romar. Termina abandonando, me parece, Romar. La figura de NF, pero ya vamos a ver. Sí, abandonó los pits. Otro abandono más. Soria que lidera la carrera. Pero ya viene saliendo Alan. Con los neumáticos, Javi, con los neumáticos duros nuevos. Deberá calentarlo. Don Frijol que también salió, pero salió a 4 segundos bajos. Alan que había entrado, quedó tercero. Seba Nacho al tiro del DRS por Coti. Bueno, ahí se le alejó. Alan detrás de Javi. Javi que no tiene energía. Soria que deberá entrar. Se gastó todo Javi, ¿eh? Bueno, vamos a ver en qué momento entra Soria. De todas maneras, buena estrategia para Soria. Ahora ya le van a empezar a descontar porque ya tiene 13 vueltas con la neumática dura. Tiene Javi, ya lo hice abierto para ir a buscarle al piloto de Aston Martin. Y al fin, pero... quien se toca abajo y Alejo Leal me parece, ¿eh? Vamos a ver una recorridita. Entra Liz. Ahí viene el piloto de William Racing. Mau Chavero, Coti, 3 segundos. Bueno, señores, bastante. Acá se me pone una lucha entre Alan, Soria. Lo pasa por el interior. Lo termina superando los dos Soria. Y sí, bueno, le lleva los neumáticos de la FED. Alan que lo termina superando a Soria y a Javi al mismo tiempo. Ahora tiene que aguantar ahí Javi de la FED. Tratar de no sancionar. Alan tiene penalización de 3 segundos. Fallar de 3 segundos para fallar. Vuelta 15 de 27. Bueno, bien. Recta principal, viene Han, está haciendo una fiesta ahora. Va a tener que administrar, lo pasa bien. Termina pasando bien. Ahora Alan va a aguantar ahí atrás. A Frijol le cuenta hasta 4 segundos abajo de Frijol. Alejo que lo termina superando a Mau ahí abajo. Viene Alan. Bueno, pues si todo sigue así, Javi se llevaría la victoria. Y es hora que se le dé, para que un chiquito que le gusta. La parte del geo dice que va por todo, Javi. Soria cae a 2 segundos, producto del desgaste. Y Frijoles con neumático nuevo viene recortando.
3 segundos y medio. Mau Chavero, 3 segundos para Mau. Entra Soria. Ataca Allen. Allen. Pero va a continuar ahí atrás. Están liderando la carrera. Bueno, Soria cae quinto. Neumáticos blandos para Soria para ir hasta el final. La misma estrategia de la vez pasada. Excepto que la vez pasada hubo creo que 2 o 3 safety car. Acá por el momento no hay nada. Gracias a Dios, ¿eh? Seba Nacho, 3 segundos más. No me penalice más, Seba Nacho. Debe tener como 10 ya, Seba Nacho. Conker, 3 segundos para Conker. Alan que lo termina superando a Javi Vega de Las Vegas. Ahora va a tirar Javi ahí atrás de Alan. Bueno, bien, Ronald Pallares, 3 segundos para Ronald Pallares. Bueno, 5 segundos, neumáticos nuevos para Soria. A ver, Alejo, 5 segundos por acelerar el pecking line para Alejo. Ya vamos a ver la sanción, Alejo Leal. Que tuvo algunos toques, algunos roces al principio. No abandone, Alejo, vamos. Hay que terminar. Y entra. Bueno, Mau está desconectado. Bueno, la única lucha más cercana es entre los punteros. Sancionó Alan, 3 segundos más, ya tiene 6. Vamos a ver las sanciones. Penalizaciones. Entonces, lo tenemos a Javi, Alan, perdón, con 8 segundos. Scotty, 11 segundos. Leaks, 3. Conker, 3. 12 para Seba. Mincho, 3. Mau Chavero, 3. Alejo, 5. Y 6 para Ronald. Así estamos, señores. Bueno, Soria que ya está a un segundo, menos de 2 segundos de Conker y viene descontando. Vuelta 18. 3 vueltas. En 10 vueltas. Vamos a ver cuánto puede recuperar el piloto de Alpine. De hecho que ya está un segundo. Seba Nacho, 3 segundos más, Evita. No me sancione más, Evita. Ya está el tiro el DRS. Alan que se escapa un segundo arriba. Bueno, más de un segundo. Entra Seba Nacho. Ron que está octavo y Seba Nacho se termina retirando. ¿Cómo se va a retirar Seba Nacho? Estaba noveno. Otro abandono. Romor, Seba Nacho terminan abandonando. Viene solo. Luego termina superando a Conker. Lo supera bien. Ahí se retira Seba. Qué lástima.
Javi continúa a un segundo. Mi dos milésimas arriba de abajo de Alan. Y tienen neumáticos nuevos. Un segundo y medio, un poquito más. Sí, un segundo y medio. Lo voy a ir a buscar a Luis. Va volando la Soria. 7 vueltas, en 7 vueltas tiene que recuperar todo lo que más pueda, pero Liz está a 9 segundos de lo mejor que se puede. Va a entrar en tiempo y zona del DRS. Ya está. Ahora podrá activar el DRS. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para abajo? Vamos a ver. Conker, 3 segundos para Conker. Vamos para allá. Hay que terminar porque algunos están de invitado, igual suman. No sé qué le habrá pasado a Seba Nacho. Mincho, 3 segundos para Mincho. Ahora sí, sobre abajo Luis. Luis sin energía. Busca el interior y lo supera. Bien superado. Luis no ofrece resistencia. Alejo, 3 segundos para Alejo. Soria a 9 segundos de escote. Bueno, vamos a ver cómo va la punta. Javi, Alan liderando la carrera. Javi, creo que va administrando un poco. A un segundo. Y un poco más. Vuelta 21, este gran premio del G2 F1 2023. La verdad, bastante bien la carrerilla, ¿eh? Eran los líderes. Conker. Un segundo 9 de Liz. Bueno, y esto va a quedar así. Aunque Mau tiene 6 vueltas con neumáticos blandos y está un segundo y medio de Mincho, ¿eh? Ahí le viene recortando. A ver si se gana 2 puntitos más. Los dos están con sanción. Bueno, ya esto va a terminar así, excepto que Mincho avance, pero está a 24 segundos RX de R Mincho y Soria está a 8 segundos. Vamos a ver si lo termina alcanzando a Scotty. Ya después. Vuelta 22 rumbo a la 23, que esto se acaba siendo las 0 horas acá. Aprieta el piloto de Mercedes. Bueno, Javi que trata de mantenerse detrás de Alan, pero Alan va volando y él está ahí un segundo y medio, un poquito más. Lo que pasa que Javi se había quedado sin energía muy pronto. Bueno, primeras vueltas. Se va largo, Mincho.
Vamos, Mincho, el piloto de esta radio. Bueno, la lucha más cercana entre Mincho y Mau Chavero, el piloto de Mercedes. Después... Javi vea que cae a 2 segundos abajo de Alan y empezó a apretar a Alan, el frijolero. Bueno, viene el frijolero, un tercer puesto para Don Frijol. Soria descontó ya bastante, está 5 segundos, un poquito más. Bien, bien ahí. Hay por momento que Mincho se le termina alejando a Mau Chaveros. ¿Qué pasó? Payare. No pasó nada. Vamos con Conker. A 1 segundo y medio de Liz. Vuelta 23. Falta menos para que se termine. Bueno, bien, linda carrerita. Conker, 3 segundos para Conker. Mau, que ya está al tiro de reserva. Vamos con Mau Chavero. Se va largo. Vuelta 24. Soria a 4 segundos de Scotty. Y arriba hasta 7 segundos el frijolero. Javi que cae tiempo a 3 segundos. Igual la carrera la termina ganando Javi. Será victoria para Javi. Conker que va por Liz. Otra lucha por la sexta posición. Después veremos cómo queda con respecto a las amonestaciones. El DRS activado, el piloto de Haas. Alejo, 3 segundos para Alejos. Lo busca por el interior, pero no le alcanza. En la próxima será. Viene con Pedro. Está séptimo. Su compañero va primero y dando la carrera. Liz que se va un poco largo. El mismo desgaste. La misma estrategia, 12 vueltas con los neumáticos intermedios, perdón. Recta principal, lo va a ir a buscar. A ver. Con el DRS activado. Aguanta. No pudo esta vez. 3 segundos ya, Soria de Scotty. Y descontando, vuelta 25. Última vuelta. Para este gran premio el G2, bueno, bastante bien el G2. Igual faltaron pilotos, pero salió bastante bien. A ver ahora Scotty. DRS activado. No alcanza a tirarse, se va largo Liz. 5 segundos para, 3 segundos para pasar. Bueno, bien, vuelta 25 rumbo a la 26, la penúltima vuelta. Ahora sí.
Continúa la lucha. Recta principal. Debe desactivar, a ver si la termina sin parar con esta. Se tira. Y afloja. Tenía lugar para meterse, pero no se arriesga. Penúltima vuelta, señores. Javi Vea liderando, perdón, Alan liderando la carrera. Javi Vea segundo. El Frijolero, muy buena carrera para Don Frijol, tercero. Scotty cuarto y Soria, que ya está a 3 segundos. Eric 3 segundos. Nick sexto, séptimo para Conker. Ahora sí lo termina superando y se queda sin energía Conker. Ahora sí obtiene el sexto puesto Mau Chavero, 3 segundos para Mau. Última vuelta, señores. Últimos giros de este gran premio que se termina la semana en Francia. Soria a 2 segundos. Va a terminar cuarto. Bueno, pero por la sanción a lo mejor sube. Igual la posición de Soria no cuenta. Continúa luchando Lee sobre Conker. Bueno, último recorrido para Alan, para Javi Veas, Alejo Leal, 3 segundos, 6 segundos sacó arriba, Alan que se va a llevar la victoria, pero en este caso ganaría Javi Veas. Soria a 2 segundos, entonces el Frijolero quedaría segundo y Scotty quedaría tercero. Pero bueno, vamos a ver con el tema de las amonestaciones, las sanciones. Recta principal, el piloto de Haas que se va a llevar la victoria. Alan, muy buena carrera para Alan, arrancando 5 segundos de penalización incumplida. Viene Javi, que va a quedar primero. Queda primero y se lleva la victoria Javi Vea de las vías. Menos mal que se le dio a Javi. Lo estaba esperando el piloto español. Tercero Don Frijol. Scotty que queda cuarto. Todos penalización incumplida, perdón. Conker sexto. Soria queda cuarto por las no tenía sanción. Y termina subiendo. Igual el puesto de Soria no vale. Así que en este caso Scotty quedaría cuarto. Bueno, señores. Después veremos a ver si hay sanciones. Falta que finalice Mincho y Mau Chavero. Y ya estaríamos. Bueno, bastante bien dentro de todo. La carrera del G2 F1 2023. Y nos veremos el domingo con el G1 2023. Ah, se le pinchó la gomita. Ahí va Maus con la goma derecha. Delantera, pincha. Ahí va. No aguantó más, 12 vueltas. Pero hay que terminar. Todo roto, como sé, hay que terminar. Y terminó en punto. Ahí va. Pinchado el neumático. Pero se terminó. Décimo. Que subió puesto, obviamente. Porque el puesto de Alan y de Soria no cuenta. Así que. Bueno, bien, piloto del día. Para Alan, para mí, el piloto del día es Javi Vea de las Veas.
El piloto del día. Bueno, señores, ahí festejando Alan, el Alpha Tauri y el Haas. Bueno, señores, esto queda así. Javi Vega, que se lleva la victoria acá en Francia del G2 2023. Alan segundo, pero bueno, no contaría el puesto de él, entonces Frijoles quedaría segundo. Tercero quedaría Scotty también. Liz cuarto y así, bueno, habría que acomodar. Pero bueno, linda carrera, la verdad, bastante buena. Un par de abandonos. Pero bueno, no hubo ningún safety car, ni un virtual, nada. O sea, significó que estuvo bastante buena. Hubieron algunos toques, pero bueno, no salió nada. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos. Me despido acá. Hasta el domingo, si Dios quiere. Nos volveremos a ver con el G1 2023. Así es que bueno, gente. Saludos y nos vemos. Adiós.